Y bastante polémica causó un video que circuló ayer en redes sociales en el que se aseguraba que FECODE organizaba marchas con menores de edad. Justamente frente a este tema, representantes hablaron. En la última jornada de manifestaciones se hizo viral un video en redes sociales de un grupo masivo de niños y niñas, quienes gritaban consignas en contra del expresidente Uribe y a favor de la primera línea. Las personas que publicaron este video confirmaban que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación era quienes estaban organizando este tipo de marchas con niños. FECODE se manifestó al respecto. Es por eso que están circulando un video en las redes sociales donde aparecen niños pequeños, niñas y niños, gritando y vociferando en contra del gobierno nacional. Ni el magisterio, ni FECODE ha utilizado, ni utilizaremos a los niños para reclamar sus derechos. Nosotros enarbolamos la defensa de la financiación de la educación pública gratuita, financiada y administrada por el Estado. Por supuesto, defendemos los derechos de los maestros, pero los hacemos nosotros mismos. Los maestros en la calle estamos reclamando la financiación de la educación. Este es el primer video que se conoce de marchas con niños en Colombia. ¡Presa! ¡Uribe para con sin duda!